Secretos de un escándalo. Hoy en Parlanchines tenemos a Gabriel, que nos vamos a poner a ello. Es una película de Todd Haynes, que se ve que tiene un currículum de hacer películas, bueno, no digo sórdidas de temas, pero sí un poco escabrosas. Entonces, en este caso, Secretos de un escándalo, pues salen dos grandes actrices, como es Julianne Moore y Natalie Portman, que de momento puedo decir que están estupendas, están genial. Nada, simplemente decir que esta historia se basa en la profesora Mary Kay Letourneau, que tuvo dos hijas con un alumno adolescente en 1996 en Seattle. Esta mujer, al ser un alumno adolescente de una edad de 12 años, pues tuvo un juicio, tuvo cárcel y al final, pues sí, se casó con el alumno. Se casó con el alumno y me parece que estuvo 12 años casada y en el 2020 falleció con un una dolencia, y simplemente es eso, que este director ha querido recoger este caso que hoy vamos a diseccionar. Pues encantado de diseccionar esta brillante, la encontré brillante en todos los sentidos, porque por ejemplo de la actuación ya has comentado que están estupendísimas las dos. Muy bien, sí. Que es para sacarse, o sea, para arrodillarse y hacer la ola. La dirección muy, muy bien. Y el guión lo encontré que era lo mejor de la película. El guión, sí, sí, indudable. Bueno, y eso que está basado en hechos reales, pero estaba muy bien. Muy bien en el sentido. A ver, yo hay una cosa que destaco. Al margen de la historia real, del hecho real, lo que destaco sobre todo es el trabajo de Natalie Portman, que es como una detective sin escrúpulos, actriz, ¿verdad?, que vampiriza a la protagonista. La vampiriza, pero hasta extremos que vamos, yo tengo en mi casa, un personaje que me sigue a todas partes, que me imita, que quiere saber, y luego la veo transformarse en el peinado, en los ojos, en el maquillaje. Digo, bueno, esto me daría mucho miedo, ¿eh? Sí. Me daría mucho miedo. Diría, oye, ¿cómo tienes el contrato? ¿Hasta qué día te dice el contrato que tienes que estar aquí? Porque vamos, te voy a sacar de una patada, ¿eh? Como sigas imitándome tanto. Bueno, claro, es que el papel que hace Natalie Portman es como un poco la embajadora del director. Sí. Es decir, ¿cómo escudriñar sobre un hecho real, que es el papel de la Julianne Moore y de su el alumno y marido después, y padre de los hijos, pues a través de alguien, de un submarino. Sí, sí. De un submarino que se mete y dice, no, es que yo quiero encarnar en el cine tu papel, o sea, tu rol, y quiero aprender, quiero meterme en tu vida. Y sí, entonces, como si fuera el método Stanislavski. Exacto. Y entonces, pues claro, es... Pero también, por otro lado, entiendo que el papel de Natalie Portman, aparte de ser una embajadora del director Todd Haynes, también lo es de nosotros como espectadores. Sí. Eso es verdad, porque la forma en que quiere a saber y erosionar y destruir, porque en realidad es como si pusiera a Julianne Moore, este personaje, en un microscopio. Sí. Y diseccionarlo a trocitos, le quito como una mosca, ¿no? Le quito un ala, le quito la otra, le quito una patita, le quito otra patita, o sea, no le importa. Entonces, eso es lo que la sociedad le ha hecho a la protagonista.
le ha crucificado, le ha murmurado, le ha destrozado la convivencia. La tienen ahí, pero marginada. Y sí, realmente es la función de una actriz informándose, es la para poder representar el papel, es el director que quiere meterse y somos los espectadores que también nos queremos meter en esa historia. Fíjate que yo según iba viendo la película, a ver, no tiene ningún momento de decadencia la película. Es decir, mantiene el interés en todo momento. Cualquier detalle, todo es como una especie de honor al espectador. O sea, vamos a hacer, yo me voy a poner un poco en el papel del director y del equipo. Vamos a hacer que el director, que el público no pierda el interés en ningún momento, ¿no? Y entonces así es toda la película. Pero bueno, el tramo final me pareció espectacular. Los 10 minutos, no son 10 minutos o no sé cuántos minutos de Bueno, es que monólogo. va, es que yo creo que una virtud que yo le encuentro a la película es que el interés va aumentando progresivamente mientras va transcurriendo la película, ¿eh? Por las cosas que ocurren. Pero bueno, el tramo final con la Natalie Portman totalmente ya alienada absolutamente por la influencia que ella misma quiere absorber para después hacer la película, ¿no? Pero y luego el cubo de agua fría que le arroja, que es el colofón de la película, y la experiencia emocional que ella manifiesta, Natalie Portman, ante cámara, ¿eh? O sea, tú la ves allí que está realmente descompuesta, Sí. ¿eh? Y me pareció que de toda la película, o de todo lo que yo he visto de Natalie Portman, es lo que más me ha impresionado de ella. Es Ese los 10 minutos finales. tramo final. Es como un poco. La última película de Wim Wenders. Bueno, la del Perfect Days. Sí, pues el actor que es un señor que está haciendo un trabajo de limpieza de los servicios públicos y tal, claro, vamos entendiendo que ha tenido un drama en su vida que se explica muy, muy Breve, sutilmente. muy breve, Sí, sí. sí. Y luego al final, la escena en que él está conduciendo con el coche y la cámara le toma toda la expresión. Bueno, es que. La música, la Sí. canción del final Sí, también. sí. Bueno, pues tienen estos dos, o sea, estas dos películas tienen este hecho, esta cosa en común, que es el colofón de la película, el protagonista, en el caso de Perfect Days Tienes razón, sí. y en el caso de Natalie Portman, que es cada uno en su soledad, cada uno en su soledad. Pero claro, las emociones que el protagonista de Perfect Days experimenta es de un gozo. Sí, De un gozo. En cambio, disfrutamos con él, es sí, verdad, sí. Y en disfrutamos con él, cambio, sí. el tramo final con Natalie Portman sola ante cámara es que es una desolación. Sí, porque no sabes si es rechazo. Es Sí. cuando el espectador siente un poco Sí. de rechazo, ¿no? Hasta porque hemos visto la evolución y es como si el espectador o el ciudadano que vivió esta historia dijera, hasta aquí, o sea, no queremos saber más, ¿sabes? O sea, Sí. bueno, está bien tal, pero como que ya, porque el espectador ya ve la locura. Sí. Pero fíjate que esto que acabas de decir, que hasta aquí, ¿eh? Es decir, Natalie Portman llega a esta casa, es acogida, con los brazos abiertos, ella indaga por aquí y por allá, le confiesan cosas, todos le Los confiesan. vecinos, Sí, los los vecinos, hasta incluso familiares. los vecinos. Y cuando ha llegado a la fusión perfecta, llega el tramo final de la película y el personaje de Julianne Moore le lanza: basta. Esto que tú imaginas que es, no es. Claro, dices, ¿hasta qué punto el personaje de Julianne Moore está diciendo la verdad o está diciendo algo para evitar que ella llegue a la fusión total? Natalie Eso. Portman llega a la fusión total con tal, bueno, en fin, con la historia y con el personaje de Julianne Moore, ¿no?
Vamos, es Sí, que es porque una película además. para ver una, dos, tres y cuatro veces si es necesario. Porque es que, vamos, para mí una obra maestra. Sí. Y además hay este momento que también quiere, bueno, tiene el encuentro físico, sexual con el protagonista. Como si también tuviera que averiguar algo más que se le escapa de ese protagonista, de ese, Sí, de sí, ese sí. Hombre, ¿no? Y lo Sí, quiere sí. ver ya en la intimidad, lo quiere Sí. E incluso comportarse como ella también, como la Julianne Moore. Entonces, claro, todo, al final el chico le dice, no estoy acostumbrado a estas cosas, y dice, bueno, esto es lo que hacen los adultos, como diciendo, bueno, esto yo lo he hecho porque me correspondía hacerlo, porque me apetecía, porque quería destrozar, ¿sabes? Sí, sí, sí. El límite. Sí. Y sí, es muy interesante. Hay una cosa también que Julianne Moore me sorprendió. O sea, yo, el retrato que se hace de ella, es que en el momento en que están las hijas, que ya se van a la universidad, o sea que ha habido una evolución muy, muy grande, ¿no? O sea, ha habido muchos años, ¿no? Pero que está en un momento que todo es natural, que todo. Ella como que lo sobrelleva muy bien, ¿no? Pero hay una frase que dice, ser ingenuo es una bendición. Sí. Entonces, una profesora que ha pasado esto, que ha hecho lo otro, tiene esa frase, ¿no? Y luego, júntale esa frase con la actitud que tiene Julianne Moore con el marido, ¿no? Con el protagonista, que es como una niña. Siempre está, la veo a punto de llorar, a punto de contarle algo, siempre está a punto de ser consolada, pero como una niña pequeña, pequeña, pequeña. Sí, sí, claro, claro, el problema que yo. Bueno, no es un problema, pero el cine tiene, las películas tienen un límite, que es que para explicar una historia debe acotarse. Sí. O sea, no podemos plantear esta película, o yo, si yo fuese el guionista o el director de la película, dices, ostras, podríamos hacer un análisis de las infancias de los protagonistas principales para poder entender cómo es que han llegado a confluir en este proyecto, que es hacer una película tal, ¿no? O sea, ¿cómo sería la infancia de Julianne Moore? ¿Cómo habría sido la infancia del protagonista masculino, que es el alumno con el que al final se casa? ¿Y Sí. qué hay en la infancia de Natalie Portman, o sea, del personaje de Natalie Portman, para que llegue a este punto de confluencia todos juntos, ¿no? Pero claro, dices, una película así necesitaría de una serie de no sé cuántos capítulos, ¿no? Una serie, sí, y de varias temporadas. Sí, sí. Pero bueno, aceptando el límite este, es decir, aceptando que para explicar una película Sí, se ha tienes que situado. ceñirla en la historia, yo la voy a ver. Voy a volver a verla. O sea, es que. Sí, es una película que se puede recomendar con mucho entusiasmo, sí que es verdad. Sí, sí. Y está muy. Y lo cierto es que no han tenido. Bueno, no me he fijado, ¿verdad? Si tenían premios, pero sí, sí. Bueno, yo cuando salí de la película, que yo la vi justo un poco antes de estrenarla, cuando todavía nos habían dado los Oscars, yo, que aún no había visto Poor Things de Lanthimos, ah, sí, de la, y yo hombre, diría, es que Yorgos Lanthimos, el Oscar sí. debería ser para Natalie Portman, ¿no? Sí. Pero claro, luego al ver la película de Lanthimos con la Emma Stone, que está espectacular, rebasa todos los límites, ¿no? Dices, Sí, pues sí, sí, está sí, claro sí, sí. que el Oscar ha sido muy justo. En fin, lástima, yo pues tenía mi preferencia por hasta ese momento de ver la película de Lanthimos por Natalie Portman, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, que es verdad. A veces pasa eso, ¿eh? Que a veces se juntan muy buenas películas en algunos Oscars. Y sí, sí, realmente a veces pasa eso, sí, sí. Entonces, bueno, ya digo, es un.
Son unos perfiles muy demoledores, ¿eh? O sea, tal cual los presenta el director, que también me parece que es guionista, no lo sé, ahora mismo no lo he leído. No. No, es otro guionista, ¿no? Sí, el guionista se llama Sammy Birch. Ah, vale. Sí, porque con la huelga de guionistas que ha habido, bueno, hay un sinfín durante el 2023 y estos principios de 2024 que las películas, los guionistas, con algún colaborador también, algún guionista separado, pero los directores han hecho de guionistas también. Pues, ¿qué más aspectos destacas que te haya sorprendido? Que me haya sorprendido. No, es que yo creo que lo hemos comentado todo ya. ¿Verdad? Mira, el clima, o sea, el estado mental que se va explicando, o sea, por lo menos yo como espectador, no sé si es porque yo estaba receptivo, muy receptivo, sin saberlo, para ver la película, y eso que cuando la vi no tenía ninguna referencia. La única referencia que yo tenía era Todd Haynes, y para mí ya era una garantía. Pero salí muy bien del cine. O sea, salí como con la sensación de haber tenido una experiencia que me iba a iluminar aspectos de la vida. Sí, que es verdad. Como sí, el sí. caso de la profesora, que tiene una relación sexual con un alumno, todo consentido. O sea, no, ella no la obliga. Ella no obliga a él a tener una relación sexual. Lo que pasa es que la Natalie Portman sí que lo indica, ¿no? Como si fuera una relación abusiva y podrida. Ya, pero claro, ¿cómo llega? El tema es cómo llega la Natalie Portman, el personaje, a deducir eso, ¿no? Claro, y entonces es muy probable que la reacción última de lanzarle el cubo de agua fría del personaje de la Julianne Moore a la Natalie Portman sea justamente para disipar eso. La volveré a ver. No, sí, es muy interesante. Se puede hacer, bueno. Y sobre todo el discurso final se puede hacer casi milimétrico. Se puede hacer un análisis de lo que dices. Sí, sí, que es verdad. Sí, sí. Bueno, pues si ya hemos dicho esto, además recomendamos que la vayan a ver y que no se la pierdan, aunque sea un tema, bueno, de amor. Sí. De amores, pero que sí, que habla mucho de la condición humana. De los límites de la sociedad, de cómo lo que está bien y lo que está mal, la marginación, bueno, y nada, y algún dato más que me olvide. Pero fíjate una cosa, que de las películas de Todd Haynes, que podemos guardar en nuestra memoria de cinéfilos, porque tiene, por ejemplo, Carol, que es una historia de amor lésbico entre dos actrices, no me acuerdo el nombre de los personajes, pero soy de las actrices que lo encarnan, la Kate Blanchett y Rooney Mara. Claro, es una película oscura. Sí, por eso te digo que a este director le gusta temas... Sí, pero incluso la ambientación. Que pueden salir en los periódicos, ¿no? Sí. Y luego Far From Heaven, Dennis Quaid como protagonista... No me acuerdo de esta película. Sí, sí. Oh, es... Bueno, claro. Y las dos películas que estas dos películas de Carol y Far From Heaven, Lejos del Cielo, son oscuras, no solamente en el tema, sí, sino en la ambientación. Y en cambio, en este caso... Es luminoso. Es muy luminoso. Sí, sí. Entonces, de día, muy cotidiano, en la cocina. Sí, sí, sí. Ya está. Bueno, muchacho, pues damos por finalizada esta recomendación. Muy bien. Y animarse a verla tanto en plataformas como en el cine. Estupendo. Venga. Un abrazo grande. Hasta otra.